Bueno, Alan, triunfo importantísimo. Sí, sabíamos que iba a ser un partido duro. Veníamos de otra fecha que no se lo podía dar estos resultados. Y bueno, hoy creo que el equipo mostró mucha actitud. Antes de este partido habíamos charlado de que había que sí o sí ganarlo, ¿no? Por todos nosotros, que nos merecemos un triunfo. Y bueno, hay que dedicárselo a toda la gente de Estrella, pero más que todo a nosotros mismos, ¿no? Porque pasamos partido en donde, digamos, sufrimos mucho, pero bueno, hoy pudimos llevarnos 3 puntos que creo que nos hace muy bien, ¿no? La famosa frase, te convertiste en héroe hoy. Sí, igual ya. Porque, digo, si convertía en el penal porteño, se te iba a ir con todo. Era el momento justo. Sí, era un momento en donde no estábamos bien, pero bueno, esto también es mérito de Coso. El profe vino y me dijo, tirate ahí, así que es gracias a él también que él sabía en dónde iba a patear. El primer tiempo fue parejo, tal vez se fueron con una ventaja merecida, pero el segundo tiempo les costó hacerse de la pelota, les costó cruzar la mitad de la cancha. Si bien no fueron asediados y no tuviste mucha tarea, no. El segundo tiempo casi que les costó mucho. Sí, son estos partidos en donde nosotros tenemos que aprender que hay que manejar los tiempos más tranquilos. A veces nos ponemos un poco nerviosos en estos momentos clave, ¿no? En donde hay que tener la pelota. Pero bueno, con triunfo son cosas que se pueden, digamos, mejorar en la semana mucho más tranquilo y seguramente lo vamos a charlar, ¿no? Se va terminando un campeonato en el que resulta extraño ver a Estrella en esa posición. Sí, hubo muchos. Si bien no fue malo. No, pero hubo muchos partidos que se nos escaparon, por ejemplo, Everton, sobre el final. Después hubo muchos partidos en donde fueron partidos chatos y no pudimos sacar nada, y creo que Estrella hoy tendría que tener 6-7 puntos más, ¿no? Bueno, esperemos que la segunda ronda ver a la Estrella que todos hemos visto siempre. Sí, ahora queda un partido más contra Fomento, otra prueba para nosotros mismos demostrar para qué estamos, ¿no? El objetivo principal es sumar, pero también mejorar un poquito más el funcionamiento. Saben qué material tienen, cuerpo técnico también, así que lo acompañe un poquito más la suerte, tal vez. Sí, a veces tenemos un poquito de esa mala suerte, pero bueno, hoy es el punto de partida en donde tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos estar mucho más arriba, y así que bueno, estamos trabajando para eso.